I am very honoured to be here this afternoon with all of you, and particularly to speak on behalf of the international delegations. Estoy encantado de estar aquí esta mañana y en concreto de hablar en nombre de la delegación internacional. Thank you, Sortu, for your invitation to Sinn Féin to attend this historic conference today, and in particular your very warm regards which you are sending to Martin McGuinness, my friend and comrade. Quisiera dar las gracias a Sortu en primer lugar por invitarnos y invitar al Sinn Féin a compartir con vosotros este histórico congreso. I bring fraternal greetings from the Sinn Féin Party members to all of you who gather here in this great city of Bilbao today. Traigo saludos fraternales de los miembros y de los líderes del Sinn Féin para todos los que os reunís aquí hoy en esta increíble ciudad que es Bilbao. And today is a further step forward, because being able to host this conference is in itself a major sign of your progress. Hoy estáis dando un gran paso adelante, porque el mero hecho de celebrar este congreso es una clara señal del avance que habéis logrado. And today, Bildu is the second largest party in the Basque Country. Your vision and determination, despite the many roadblocks in your way, has made this progress possible. Hoy, Bildu es la segunda fuerza de Euskal Herria. Vuestra visión y determinación, a pesar de los numerosos obstáculos, es lo que os ha permitido llegar hoy hasta aquí. I want in particular at this time to express our solidarity with the political prisoners, 350 comrades, many suffering serious illnesses. Solidarity also to their families. Quisiera expresar nuestra solidaridad también con los presos políticos, 350 camaradas, muchos de los cuales padecen graves enfermedades. Nuestra solidaridad también, por supuesto, con sus familias. There are many international guests here today, and this is a great tribute to yourselves as activists and recognition of your just cause for self-determination and your support for all of us. Hoy os acompañamos aquí muchos invitados internacionales, lo que supone un homenaje a vuestro trabajo como militantes y el reconocimiento de vuestra causa en defensa de la autodeterminación. We are in truly good company as we share the experiences of all of our liberation movements and support each other as we meet the many challenges ahead. Nos sentimos muy cómodos aquí, puesto que compartimos experiencias en nuestros respectivos movimientos de liberación y nos apoyamos para superar los retos que vayan surgiendo. On behalf of Sinn Féin and of all of the international guests today, we congratulate you and your leadership for continuing on the work of building a peaceful and democratic path to freedom and justice for your people. En nombre del Sinn Féin, quiero felicitaros por continuar trabajando en la construcción de una vía pacífica y democrática hacia la libertad y hacia la justicia. And you have done this despite the refusal of the Spanish state to seize this opportunity which you have created. Y seguís trabajando a pesar de que el Estado español ha decidido no aprovechar esta oportunidad que habéis creado. So we call on the Spanish government and others within the wider international community to recognize the right and the will of the people of the Basque Country to self-determination. Instamos, por lo tanto, al Gobierno español y a la comunidad internacional a que reconozcan la voluntad y el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación. And in particular, we call on the Spanish government to engage immediately with the Basque people to make their rights a reality. En particular, pedimos al Gobierno español que se comprometa a trabajar con el pueblo vasco para que este derecho se convierta en una realidad. In conclusion, my friends, you know that the peace process in Ireland has been driven by Irish Republicans. Sabéis, queridos amigos, que el proceso de paz en Irlanda ha sido impulsado por los republicanos irlandeses. You know we have had to address and face many challenges on the way up until this very day. Sabéis que hemos tenido que enfrentarnos a muchos retos en el pasado y que continuamos haciéndolo aún en el presente. But you know also that we have remained focused on our objective of building towards Irish unity, and our work continues. Y también sabéis que nos hemos mantenido centrados en nuestro objetivo de construir una Irlanda unida, pero nuestro trabajo continúa. The end of conflict is not the end of struggle, and in many ways it is only the beginning.
porque el fin del conflicto no es el fin de la lucha. En muchos sentidos, no es más que el principio. So friends, our tactics may change, but our objectives remain the same. Amigos y amigas, aunque las tácticas cambien, nuestros objetivos continúan siendo los mismos. Strategy is key. Leadership is essential. You all have shown great leadership, and this is your tremendous strength. La estrategia es clave. El liderazgo resulta esencial. Todos vosotros habéis demostrado un gran liderazgo, y esa es la fuente de vuestra increíble fuerza. So today, we have every confidence that this Sawtooth Congress will in itself help to bring your struggle forward. Enjoy your Congress. Estoy convencido de que este Congreso de Sawtooth que hoy celebráis os ayudará a avanzar en vuestra lucha. Disfrutadlo. Independencia. Independencia.